Es hora de empezar la parte más esperada de todos los días, sobre todo de los martes, porque es martes con mesa de análisis, por supuesto, pero martes con unas grandes compañeras aquí que nos acompañan y nos dan puntos de vista bastante importantes. Así que, pues vámonos con la mesa y empezamos presentándolos. Por supuesto, Richard, por supuesto. Y empezamos la presentación con estas pequeñas compañeras. Yo les digo pequeñas porque son muy jóvenes. Uno ya está viejo y ya ya ve a todos muy jóvenes, pero le doy la bienvenida a la mesa de martes aquí a nuestra gran, gran compañera Melisa Cornejo. Melisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy contenta por empezar con el tema de hoy, que otra vez es una investigación muy importante de Ricardo, siempre nos sorprende, siempre pone el dedo en la llaga, con datos duros, por supuesto, no es chisme nada más. Y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes como cada martes. Muchas gracias, Melisa. No le digas eso al maestro Sevilla porque se la va a creer el maestro Sevilla. Y también se suma a la mesa de análisis otra compañera más. Estamos hablando de Sofía Lameiro. Sofía Lameiro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio. Muy contenta de poder estar aquí con ustedes, con la audiencia, y de platicar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Sofía, por estar con nosotros otra mesa de martes. Y también se suma a esta mesa de análisis, mi estimado Ricardo, a quien también ya hemos tenido aquí con nosotros. Estamos hablando de Yacira, espero haberlo dicho bien, el nombre, porque yo soy muy, muy disléxico para los nombres, pero Yacira, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, sí lo dijiste bien, Yacira. Perfecto. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, es la segunda vez, entonces, pues, muy contenta de poder estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Yacira. Pues adelante, Richard, con todo, porque en el chat dicen que andas muy creído últimamente, ¿eh? No, hombre, para nada, al contrario, yo, en efecto, ni me la creo, ni me la quiero creer jamás, ya soy muy viejo, como tú dijiste bien, Quique Legorreta, y vámonos a los datos duros, y yo quiero preguntarte, Melisa, esto que estamos glosando aquí sobre particularmente el tema de Ambulante, esta organización que encabezan, pues este par de actores ya muy conocidos en la ruta, pues aparentemente de izquierda que tenían, ¿tú tenías idea de que estos personajes, más allá de esta beligerancia que han mostrado en contra de la llamada Cuarta Transformación, tenían estas, ¿cómo calificarlas? Estas mañas, porque yo las considero así, pero eso no importa. Lo importante es lo que tú plantees. ¿Cómo lo ves, Melisa? Pues mira, desde hace un par de años hay ahí una polémica con esto de los fideicomisos, y yo a ellos sí los veía como sospechosamente indignados. Y digo, sí, los fideicomisos son muy importantes porque precisamente se otorgan de manera lícita para desarrollar proyectos, son muy importantes para los artistas. Yo no estoy en contra de ellos para nada, lo mismo que hablábamos la vez pasada del Fonca, son imprescindibles para muchos artistas que van empezando. Pero a mí sí se me hacía un poco sospechoso que ellos, siendo quienes son y teniendo la capacidad monetaria que tienen, estuvieran tan indignados y tan aferrados a los fideicomisos, porque, siendo sincera, no los necesitan. Son reconocidos en todos lados, les abren las puertas, tienen miles de proyectos. Okay. Entonces, por ese lado sí se me hacía un poco sospechoso, y por otro lado es que yo ya aprendí a desconfiar del activismo blanqueadito, buena onda. No sé, sí me brincaba por ahí un poquito, por ese lado, y se me hizo chistoso, pues, como mucha artisteada que, según se las daban de chairos hace unos años, llega Andrés Manuel a la presidencia, empieza a hacer recortes, empieza a reformar estas instancias, vamos a llamarles, empieza a poner orden, vamos a decir, y se indignan. Entonces, se me hace como muy acartonado su discurso. Entonces, si les interesan tanto los pobres, si les interesa la equidad, si luchan por los derechos humanos,
indignarnos por tantas cosas, ¿por qué indignarse ahora que se está haciendo el trabajo, no? Que sí, hace falta darle forma a esto, pero como lo he dicho en esta mesa y en otros lados, no es cosa de decreto presidencial, no va a pasar de la noche a la mañana, es cosa de seguirlo trabajando y de darle forma, pero pues empieza así, ¿no? Haciendo recortes. Entonces, sí, desde que empezaron a voltearse, a criticar y así, se me hizo sospechoso. Vamos a ver qué dicen los demás. Gracias, gracias, Melissa. Sofía, ¿habrán tocado una fibra sensible dentro de esta élite cinematográfica el recorte a los fideicomisos? ¿Es injusto lo que hizo el gobierno federal, darle recorte a este presupuesto que se entregaba de manera discrecional? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, para hablar específicamente de los fideicomisos, creo que sí es bien importante recordar que lo que se inició con la extinción de los fideicomisos era cambiar la forma en la que se repartía el dinero que iba a este tipo de actividades, ¿no? Y que los fideicomisos tendían a ser un mecanismo opaco y con poca accesibilidad a la transparencia para que, pues, también rindieran, pues, todas sus obligaciones de acceso a la información y transparencia que tienen, pues, cualquier institución pública, ¿no? Y los fideicomisos, pues, tendían a ser bastante opacos. Justamente por eso es que se toma la decisión desde el gobierno federal de extinguir, no todos los fideicomisos, pero sí quienes podrían ser sustituidos por una mejor forma o mejor mecanismo para hacer llegar los recursos a quienes deberían de ir, ¿no? Y siempre hemos visto que, bueno, no solamente con esta conversación, sino también con las conversaciones alrededor de cultura, hubo una gran cantidad de escándalos porque ciertos personajes que ya tenían plataformas, que habían estado posicionados y que pertenecían justamente a la comunidad cultural de élite, hay que decirlo, en el país, pues tendían a mostrarse violentos y, pues, más que nada molestos por los ajustes que estaba haciendo la Secretaría de Cultura, ¿no? Incluso lo llegamos a platicar aquí sobre los nuevos proyectos que tiene la Secretaría de Cultura para hacer llegar ahora sí a las personas de los municipios más alejados, de los municipios que llevan ya varios años con índices de violencia muy altos, que se les hiciera llegar la cultura, pues, de una forma de desarrollo y también para tener una inversión pública que fuera positiva y que obviamente hablara, por ejemplo, de la cultura de paz y todo esto, ¿no? Que son en el caso de los semilleros, y que precisamente no criticaban esta estructura, sino que criticaban a, por ejemplo, las figuras de la Secretaría de Cultura, ¿no? El caso de la secretaria Alejandra Frausto, de algunos otros personajes administrativos que estaban iniciando con estos proyectos, y que, pues, al final vamos viendo cómo poco a poco, pues, la verdad va saliendo, y con esta investigación que tú hiciste tan profunda, pues se demuestra que lo que les molestaba es que ellos en algún momento tal vez se posicionaron a favor de Andrés Manuel, pero esperaban que el tema de la cultura y los recursos públicos siguieran funcionando a su favor. No tenían ahora sí que la convicción de seguir ampliando las personas que participan en la cultura y que son impulsadas por el gobierno y por las instancias públicas, ¿no? Y creo que esto, pues, de nuevo nos regresa a la discusión de que en nuestro país existía y de alguna forma todavía sigue existiendo una élite cultural que tiende a acaparar no solamente los reflectores y los espacios en comunicación o quienes se escucha respecto a la cultura, sino que además también acaparaban los recursos públicos que deberían de ir destinados, pues, por ejemplo, a artistas que van iniciando, a, pues, no sé, a estudiantes, a proyectos que fueran comunitarios y, pues, una amplia diversidad que vemos que son necesarias en nuestro país. Y creo que también es importante en esto acotar que no quiere decir que estén mal los proyectos, por ejemplo, que tienen Diego Luna o Gael García, ni que, por ejemplo, el tema de Ambulante hayan tenido malas películas, que, bueno, eso también tendría que analizarse, pero ya bajo otra óptica. O sea, no quiere decir que ese proyecto estuviera mal, sino que está mal que nos quisieran vender una idea de crítica constructiva cuando realmente lo que había detrás de esa crítica era un interés económico, ¿no?
Gracias, gracias, Sofía. Y justamente en este planteamiento, Yacira, que está haciendo Sofía Lameiro, yo te quiero preguntar, en efecto, no se trata de un asunto ilegal. Hemos consultado incluso para la investigación, la primera y esta nota de seguimiento que publicamos hoy en Regeneración, pues a personas que desde el orden de lo legal dicen, esto pues era lo que se podía hacer y ellos lo hicieron, no incurrieron en ninguna ilegalidad. Sin embargo, en el momento en que nosotros veíamos el listado donde se entregaban estos presupuestos que podía ser, como en el alto límite que se llevó a cabo, 20 millones de pesos que le dio la administración de Enrique Peña Nieto por un donativo, había casas productoras que recibían 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos para todos los proyectos que ellos encabezaban. Entonces, ¿tú cómo ves esta distribución? ¿Se trata de un asunto no ilegal, pero tendrá que ver con la ética de quererlo acaparar todo? Sí, entiendo. Coincido, Ricardo. Coincido con Sofía, coincido también en el tema de que los fideicomisos para mí siempre me han generado cierto ruido. Y creo que no solamente los fideicomisos que son para el cine, sino que los fideicomisos en general se han manejado justo de esta manera, en donde los mejor posicionados, por así decirlo, en este caso, son los que reciben más dinero. Y como decían ahorita, ya a los que de verdad tienen que estar batallando, a los que de verdad van empezando, les toca una cosa de nada y debería ser al revés. Creo que tiene mucho que ver un tema de privilegios, privilegios que no deberían existir, en donde estás bien posicionado, tienes influencia, eres conocido, entonces, bueno, entonces a ti te apoyamos más y te toca lo que tú me pidas, lo que tú necesitas, o te toca más presupuesto. Y a estas otras casas productoras que van empezando y que necesitan presupuesto, obviamente, por esos motivos, porque van iniciando, les dejan una cosa de nada. Y no solamente aplica, insisto, con este fideicomiso, sino que en general con los que se eliminaron, este era el problema. No solamente que se dividía entre que si te toca a ti repartirlos y demás, no solamente era ese el problema, sino también que se repartían grandes cantidades de un lado y del otro ya nada más les llegaba una baba. Entonces, creo que y entiendo la molestia, como bien dicen, no implica ningún problema legal, no está mal que hayan recibido los apoyos, no está mal que hayan recibido fideicomisos. Lo que llama la atención y lo que hace ruido es la cantidad de dinero que recibían en comparación a otras casas productoras que iban iniciando. Entonces, esa distribución de creo que esa es la pregunta, más bien, ¿cómo se tomó la decisión de distribuir los recursos de estos fideicomisos para unas u otras casas productoras? ¿Por qué tanto para unas y tan poquito para otras? ¿Y por qué las que son más conocidas y tienen más capacidad monetaria, como son estos personajes, Diego Luna y Gael García, reciben más dinero y las que no tienen solvencia económica les dan tan poquito apoyo? Creo que esa sería la cuestión, saber por qué se tomaron esas decisiones y por qué se decidió distribuir de esa manera los apoyos que se requerían para esta situación. Yo personalmente creo que fue buena idea que ahora los apoyos se entreguen de manera directa, y si Diego Luna y Gael García de pronto se molestaron por la extinción de los fideicomisos y porque tal vez se les retiró ese gran apoyo que tenían, pues es comprensible, no estaban cometiendo ninguna cosa ilegal. Sin embargo, pues sí creo que estaban acaparando mucho recurso que era necesario para un área cultural que francamente en México está muy abandonada. Gracias, gracias, Yacira. Melissa, regreso contigo. ¿Se trata de una gandalle o se trata de un vacío legal? ¿Se trata de las dos cosas juntas? ¿Se trata de que tú estás viendo al compañero que también está realizando trabajos de cine documental y que él tiene, como Yacira dice, 3 pesos y tú tienes 160 millones de pesos, más lo que te dan las empresas privadas, más lo que te dan las empresas en el extranjero y más aún lo que te dan en los proyectos estatales, porque ellos duplicaban, triplicaban, cuatruplicaban, quintuplicaban la venta de este mismo proyecto
en diferentes lados. ¿Cómo lo ves? ¿De qué se trata, Melissa? Mira, yo creo que el privilegio puede llegar a cegarnos de una manera terrible. Y tomando en cuenta el contexto de estas personas, yo siento que para ellos, no te voy a decir que era poco lo que recibían, pero tampoco, igual tampoco les escandalizaba, ¿no? Pues, ay, sí, tengo ahora 20 millones, ahora 3 millones, ahora me finiquitaron con 18 millones. Yo creo que para ellos, desde el privilegio, era como lo que se merecían, porque luego hay mucha gente privilegiada que cree que merece cosas, que la vida les debe cosas. Entonces, no podría emitir un juicio de valor en ese sentido, de si es agandalle o no. Desde mi punto de vista, sí parece totalmente agandalle y es algo inmoral. Porque, ok, no es ilegal lo que están haciendo, pero esto de dobletear los proyectos, de venderle lo mismo a varias empresas o de pedir apoyo a nivel federal y estatal y vender aquí, vender acá lo mismo, yo creo que eso ya es algo inmoral, ¿no? Y no creo que no sepan darse cuenta de eso. No tienes que ser muy brillante, ¿no? Para decir, híjole, me están becando, vamos a decir, yo, Melissa, estoy recibiendo beca a nivel federal y estatal. No se vale, ¿no? Estoy acaparando, estoy dejando sin oportunidades a gente que quizá la necesita más. Y además yo tengo plataforma, ¿no? Estoy vendiendo aquí, me contratan por acá. Sí, me parece algo absolutamente inmoral, más por la cantidad de dinero que estaban recibiendo. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿qué tanto hacían con ese dinero, no? Estaban vendiendo proyectos, pero lo mismo los vendían en un lado que en otro. Entonces, les bastaba tal vez con un fideicomiso nada más. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué tanto estaban produciendo? En la investigación que me pasaste, incluso decía, ¿no?, que ni siquiera tenían que poner nada para vender ese proyecto, que llegaban y lo transmitían en salas de Cinépolis, que ni siquiera tenían que acondicionar ellos, no estaban construyendo un sitio para el evento, no estaban ni siquiera decorando, vamos, o sea, no estaban invirtiendo ellos de su bolsa, del dinero que habían recibido por esta cuestión, ¿no? A mí sí me escandaliza muchísimo la cantidad de dinero que recibieron, que no haya transparencia al respecto, qué hicieron con eso, a dónde se fue, qué proyectos impulsaron, y también hay algo que me preocupa bastante, siempre en la cultura, que hay opacidad en este tipo de cosas que se involucra dinero, me alarma porque, ok, dicen que esta asociación civil era sin fines de lucro, que buscaban promover la cultura y el cine independiente y llevarlos a zonas alejadas, que no llegaba a esta cuestión, ¿no? Visto desde ese ángulo, está muy bonito, hasta cursi, pero ok, está muy bonito, muy respetable. Entonces, lo que estaban haciendo era disfrazar todo esto con buenas intenciones y con algo que es legítimo y que es muy necesario actualmente en nuestro contexto. Tenemos que llevar la cultura a sitios donde quizá no llega tanto porque se centraliza. Entonces, sí es importante que la gente desde joven se acerque a la cultura, porque yo soy romántica en ese sentido. Yo sí considero que la cultura nos puede salvar la vida, no solo porque canalizamos y ponemos ahí toda nuestra emotividad, sino porque está ahí siempre, ¿no? Y algún día te topas con una película, con un poema, con un libro que te siembra y te salva la vida y está siempre ahí. También te da un rumbo. Eso es otro tema, pero yo siento que un niño que agarra un libro y que está conectado con la cultura y está consumiendo este tipo de cosas, difícilmente es un niño que va a agarrar una pistola después, ¿no? Entonces, se entretejen muchas problemáticas actuales, sociales, y no cuestiono esta parte, ¿no? Que son buenas intenciones y que es muy válido y que ojalá surjan más asociaciones civiles con estas intenciones. Sin embargo, lo que me preocupa es que disfracen de buenas intenciones su hambre de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Están desprestigiando quizá la labor que hacen otras asociaciones. No sé si me explico. Hay movimientos legítimos, hay fundaciones legítimas, y pues yo no sé si esto vaya a cambiar la forma de verlas, ¿no? Como tal vez se están desviando milloncitos por aquí, tal vez están lavando dinero. Entonces, eso es lo que a mí me alarma, ¿no? Que se desviaran recursos, que haya opacidad en ese sentido en sexenios pasados, no me sorprende. Es muy revelador ver a dónde se iba y qué se hacía con eso. Estaría muy bueno lograr detectar exactamente qué se hacía con ese dinero y a dónde se iba, pero no me sorprende. Sin embargo, sí me preocupa lo que pueda pasar de aquí para adelante, ¿no? Tal vez se desprestigien movimientos legítimos y eso sí sería muy, muy triste, muy triste.
Gracias, Melisa. Sofía, justo esto que está planteando Melisa, bueno, lleva a la pregunta, ¿sí se trata entonces de un asunto ético? Un asunto, no sé si moral, pero ético, porque de acuerdo a las entrevistas que nosotros realizamos, y en una en particular a un sociólogo que desde hace más de una década trabaja en asociaciones de este tipo, es decir, en donatarias autorizadas, nos decía que ninguna asociación civil puede recibir doble apoyo para la ejecución de un proyecto, y que si esas asociaciones recibían financiamiento de un programa a nivel federal, no podían recibir financiamiento por el mismo programa a nivel estatal. Y fue justo lo que ellos hicieron. Hicieron un recorrido muy extraño, por llamarlo de alguna manera, porque les daban dinero aquí, en la Ciudad de México. El fideicomiso de la Ciudad de México les daba dinero, pero también se lo daba la Secretaría de Cultura y en su momento Conaculta a nivel federal. Por ese mismo proyecto iban y buscaban si tocaba ir ambulante a Querétaro, allá les daban. Si tocaba ir a Veracruz, allá les daban. Y finalmente se convertía en una bola de dinero. ¿En qué terreno estamos pisando aquí desde tu punto de vista, Sofía? Lo primero es que para hablar sobre si esto es ético o no, me gustaría, antes de llegar a ese punto, establecer como dos cuestiones fundamentales. La primera es que este dobleteo de recibir recursos de diferentes niveles de gobierno tiende a ser un hueco legal que, bueno, hasta este gobierno se ha puesto un poquito más estricto, pero que es importante que los gobiernos locales, es decir, estatales y municipales, también pongan estas restricciones. ¿Por qué? Porque en sexenios anteriores no todos los programas proyectos o incluso los fideicomisos no siempre tenían estas estipulaciones estrictas sobre si debían o podían recibir recursos de los diferentes niveles de gobierno o incluso de las diferentes áreas de un gobierno, ¿no? Esto pues es importante revisarlo y que, bueno, ya que tú lo dices en la investigación que tú mencionas, que hiciste, y que sí hay en algunos proyectos estas estipulaciones, ¿no? Pero muchas veces se utilizaban estos huecos porque, pues, por ejemplo, algún proyecto, algún programa no los incluía, entonces aprovechaban y podían o se permitían recibir los recursos de, por ejemplo, el ámbito local, el ámbito municipal o estatal y también del federal, ¿no? Y con esto muchas asociaciones tienden a jugar o tendían a jugar para, pues, poder recibir más recursos, ¿no? Esto es una cosa que sí se tiene que revisar y que yo creo que debe de ser un compromiso por parte de todos los gobiernos, en especial del Poder Ejecutivo, pues para poder controlar esto, porque sí tiende a haber empresas que acaparan recursos y justamente porque tienen más recursos y reciben más recursos, se llegan a ver más calificados o llegan a ganar más proyectos o incluso por temas de corrupción llegan a recibirlos más, ¿no? Entonces creo que sí es importante poner estas limitaciones y que deben de estar estipuladas de manera muy, muy clara en el ámbito legal de toda la administración pública de los tres niveles de gobierno, ¿no? Lo segundo también es que creo que es muy importante que al menos en términos de cultura logremos identificar cuál es el objetivo de ciertos proyectos o programas o fideicomisos, lo que sea, ¿no? Si hay un proyecto específico que busca, por ejemplo, promover cierta temática o cierta cosa muy específica que, por ejemplo, solo algunas compañías, asociaciones o grupos podrían dar, pues entonces tal vez sí sería necesario recurrir a ciertas compañías o asociaciones que son más especializadas, ¿no? Pero, y como es la regla, la verdad, en la mayoría de los casos de este tipo de recursos que se reparten, la idea es promover la cultura en el sentido más amplio. ¿Y esto qué significa? Pues que realmente se busca promover cualquier proyecto de cultura, normalmente arreglado a algún tipo de temática, ¿no?
o algún área específica de la cultura. Y creo que en esto debe de también llevar una lógica de las administraciones públicas sobre qué significa promover la cultura. Y como bien lo mencionaba Melissa, cuando promovemos la cultura no solamente se trata de promover cierta área artística, sino también de promover algo que yo creo que es muy, muy importante y sustancial, que es promover culturas de paz, relaciones que nos hacen sentirnos menos solos, que nos hacen sentir pues cierta conexión con la vida y con la relación con las otras personas que nos rodean, con nuestra cultura y tradiciones mexicanas, con, por ejemplo, ciertas problemáticas sociales. Y creo que esto es muy importante porque si estamos promoviendo la cultura, obviamente vamos a también promover que haya personas que se quieran dedicar a esto. Y no podemos nada más, pues obviamente que cuando estamos promoviendo este tipo de actividades, más gente, más jóvenes, por ejemplo, niños, se van a sentir atraídos a este tipo de profesiones. Y esto hay que decirlo que es muy positivo para cualquier país, porque pues quiere decir que van a poder, pues ahora sí que escarbar entre los grandes talentos que hay entre su población, ¿no? Y si le cerramos la puerta, porque en algún momento estas personas que fueron ilusionadas por la cultura llegan a querer estudiar o a querer desarrollarse en estas áreas de profesión, pues no podemos, no puede el Estado, o sería una contradicción propia del Estado, cerrarnos la puerta y no promover también a las nuevas generaciones o a los nuevos grupos de personas que se quieran dedicar a estas áreas, ¿no? Y creo que justamente también debe de haber, por eso tan importante, que se promuevan nuevas caras en el desarrollo cultural. Creo que es un problema que hemos estado viendo cada vez más y más y más en los gobiernos estatales y municipales, porque tienden a privatizarse mucho los recursos que van destinados a cultura y se le destinan solamente a estos grupos prioritarios, perdón, privilegiados, que ya están constituidos y que llevan años, años recibiendo recursos públicos y que es muy difícil, por ejemplo, para que estudiantes o cualquier persona que se dedica de forma pues no tan especializada en el tema o no tiene una compañía grandísima, pues no llegan a recibir los recursos, ¿no? Y esto es muy triste porque hay tanto talento, nos quejamos de que hay tanto talento mexicano, pero no se promueve. Entonces, pues llega a ser contraproducente que el propio Estado pues lo esté limitando en este sentido, ¿no? Por eso creo, y volviendo a tu pregunta del principio, creo que no es ético ni por parte del Estado y los funcionarios que obviamente encabezan los gobiernos, pero tampoco es ético por parte de las compañías o de las asociaciones que tienden a acaparar los recursos públicos. Y la verdad es que a mí me resulta un tanto triste que haya este tipo de falta de conciencia sobre que se les están quitando espacios a personas que pudieran tener talentos nuevos o incluso una visión diferente de por ejemplo, las artes o de la cultura y las tradiciones de nuestro país, y que pues es importante que las conozcamos porque pues también nos enseñan que hay más en nuestra población de lo que pensamos y que además pues amplían en muchísimo el contenido que podemos ofrecer, no solamente entre nuestra población, sino también al mundo, ¿no? Gracias, gracias, Sofía. Yacira, yo te quiero preguntar, sé que a lo mejor vas a decir, es una candidez, pero lo quiero formular. ¿Y qué tal que Gael y Diego Luna no sabían? ¿Qué tal si solamente eran los rostros, si es el presidente y el vicepresidente de Ambulante? ¿Pero qué tal que no sabían? ¿Qué tal que ellos son las estrellas, andaban dando el rostro y decían en las diferentes secretarías de cultura o institutos de cultura, etcétera? Ah, pues es Gael. Ah, pues es Diego. Entonces van a hacer algo de calidad. Hay que darles dinero, hay que darles la arena. Y a lo mejor ellos no sabían, a lo mejor ellos no se quedaron con ni un solo peso, a lo mejor ellos no saben el destino de ese dinero. ¿Tú crees que cabría esa posibilidad de que ellos ignoraran todo esto?
Bueno, pues no podemos descartar ninguna posibilidad, pero yo lo veo muy complicado por lo mismo que acabas de decir, porque ellos están dando su imagen, estás dando la cara por una asociación para pedir los apoyos, justamente tú lo acabas de decir, porque soy Diego Luna, soy Gael García, entonces, pues, ¿me ayudas? Claro que sí, saben que tienen las puertas abiertas por el simple hecho de ser quienes son. Entonces, cuando a ti te ofrecen estar en un proyecto, no aceptas a ciegas, y menos si sabes que van a pedir dinero a tu nombre. Sería muy tonto hacer ese tipo de cosas, decir, sí, está bien, pido dinero a mi nombre, no pasa nada, yo aquí nada más voy y me paro y pongo el rostro. Yo lo veo muy complicado. La verdad es que cuando vas a dar la cara, cuando eres el rostro de algo, tienes que asegurarte de que sea algo que empate con tus ideales, que sea algo que te convenga también, que sea algo que no te vaya a hacer quedar mal, pues justamente porque tú estás dando la cara, y más porque estás pidiendo el dinero a tu nombre, porque estás pidiendo dinero y son grandes cantidades, no es una cosa cualquiera. Entonces yo dudo mucho que ellos no estuvieran enterados. Creo que es un hecho que estaban enterados de pues que estaban acaparando prácticamente. No le veo otra salida, porque pues seguían los apoyos. En tu reportaje lo vimos con Calderón, empezaron con poquito, creo que 2 millones, algo así, y con Peña Nieto ya, o sea, fue una cantidad exagerada. Si ellos de plano, pues nada más fueran la imagen, en algún momento de 2 sexenios, me imagino que tendrían que haber volteado a ver qué estaba pasando con el dinero, oye, cómo vamos, cuánto se está recibiendo, a dónde va a parar el dinero. Fueron 12 años, o sea, no fueron un año, 6 meses, 2 años, fueron 12 años en donde ellos estuvieron recibiendo, 2 sexenios en donde ellos estuvieron recibiendo apoyo, como para que no se les haya ocurrido voltear a ver a dónde iba el dinero, o cuánto les estaban dando, o qué se estaba haciendo con ese dinero y cómo se estaban distribuyendo los proyectos de los que a fin de cuentas pues ellos eran imagen. Para mí es muy complicado y muy difícil pensar que ellos no estuvieran enterados absolutamente de nada. Y creo Oye, que si Yacira, no. Sí, dime. Yacira, y fíjate que yo trabajé en una fundación cuando pues era yo chavo, y esto que pareciera poquito, de 2 millones y tanto que recibieron como primer donativo, pues bueno, a nosotros nos hubiera hecho la vida, porque uh-huh. A nosotros en esas organizaciones, y a cualquiera que tenga una organización realmente legítima, realmente del pueblo, o sea, te regalan hojas, te regalan ¿sí? una computadora y te sientes muy feliz. Pero que alguien llegue y que te dé 2 millones de entrada, imagínate, es una barbaridad. Entonces, está cañón, ¿no? Sí, oye, es que es lo que te decía ahorita. A ellos, porque son personas, o sea, te pone a pensar que a ellos les tocó empezar con esa cantidad que para ellos sería poquita por las personas que son. Pero como acabas de decir tú, hay otras asociaciones, y lo que mencionábamos ahorita, muchos ámbitos de la cultura en donde... ¿Qué les dan? Bueno, te presto el teatro, te presto el cine, o sea, les prestan cosas para que puedan ir a hacer sus eventos culturales. No les dan 2 millones de pesos, o sea, yo quisiera saber a cuántas asociaciones, a cuántos artistas, cuántas personas del ámbito cultural que han buscado, que buscaron apoyo de fideicomisos durante estos 2 sexenios, les dieron inicialmente 2 millones de pesos. O sea, es una cantidad muy exagerada, que a cualquier asociación, como bien acabas de decir, Ricardo, o a cualquier artista o en cualquier tema de cultura que apenas están iniciando, 2 millones, no manches, o sea, harían maravillas con esos 2 millones, y francamente yo no vi que se hicieran muchas maravillas acá con Ambulante. Digo, sí se hicieron cosas, no vamos a decir que no, pero que digas tú, maravillas como para las cantidades que recibieron, yo no las vi. Gracias, Yacira. Melissa, yo quiero regresar contigo y preguntarte, yo tengo aquí 250 pesos, y esos 250 pesos, yo digo, a ver, descubrí a Melissa, y Melissa es cineasta, hace cine experimental, documental, y Melissa requiere un apoyo de 50 pesos, y por presentarte con el grupo que te va a apoyar, pues yo me quedo 200 pesos. Entonces, este tipo de acciones,
de gestores, de gente que hace estos movimientos, es muy habitual, desafortunadamente, en el ámbito cultural. ¿Por qué lo planteo? Porque desvistiendo este complejo que es Ambulante, nos enteramos de que Ambulante efectivamente exhibía las películas, pero no eran de ellos. Ellos ponían su logotipo, pero los patrocinadores económicos eran los fideicomisos, eran USAID, era Fundación Ford, eran los gobiernos estatales, y te sale toda una letanía de quién daba el dinero. Y ellos que se investían de los patrocinadores, de los adalides. Dicen gente que ha criticado el reportaje y que está en todo su derecho, que ellos entregaban becas. Bueno, las becas las entregaban ellos así, pero el financiamiento era de Ford, el financiamiento era de Banorte. Es decir, prácticamente no ponían un peso o no lo han sabido explicar. ¿Qué hacían con ese dinero? ¿Qué hacían, Melissa? Hizo mucha gracia tu comentario, tu ejemplo de los 250 pesos, porque mañana van a decir que me clavé 250 pesos, ¿eh? Pero, a ver, en ese sentido, lo que estaban haciendo ellos era básicamente usar su asociación civil como una marca, ¿no? Te ponemos el logotipo, te hacemos el favor de presentarte y todo esto, pero el dinero es para nosotros, o la gran mayoría. Y en el sentido de que hubieran dado becas, pues tan fácil, ¿no? Digo, te sacan un reportaje así, luego tienes aquí todos los documentos, tienes las pruebas y sabes demostrar para dónde se fue el dinero, qué becas otorgaste, y ni siquiera te esperas, ¿no? A que salga un reportaje así o que te expongan de alguna manera. Pues si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, todo el tiempo tienes transparencia y sabes decir aquí está este dinero, se usó para esto, y más con cantidades así de grandes. Es como decía la compañera, no puedes arriesgar. No son 500 pesos que dices, ay, no importa, los pago. Es muchísimo dinero, y siempre el dinero en cantidades tan grandes va a llamar la atención tarde o temprano, ¿no? Tal vez en sexenios pasados estaba ahí muy, muy opaco, muy en lo oscurito, pero les llegó la transformación también a esos sectores. Y también quiero agregar esto que estaba pensando hace unos minutos. Hablé del activismo blanco, hablé de la cultura blanqueadita, un tema que también ya habíamos tocado en mesas anteriores, y en este caso es cultura para unos cuantos, cine para unos cuantos, y lo grave es que es con recursos públicos, con recursos que bajaron con el argumento de decir que van a hacer que el arte y la cultura llegue a todos lados. Están usando recursos de la gente que son destinados para el pueblo, para guardárselos y hacer quién sabe qué clase de cosas, ¿no? Y también eso que mencionas en esta segunda parte del reportaje, el compadrazgo, ¿no? Es gente, la que está involucrada ahí es gente que tiene amiguismos, compadrazgos, que se cubren entre ellos. Entonces, la pregunta que planteabas antes, de si se dieron cuenta o no, de que estaban bajando recursos y lo que se estaba haciendo con ese dinero. Mira, yo hace unas semanas te hubiera dicho que les doy el beneficio de la duda, pero ahora no creo. No se debe dar el beneficio de la duda tan a la ligera. Y yo creo que estaban plenamente conscientes por eso mismo, ¿no? Son personas famosas, son personas con trayectoria, con plataforma. Y yo creo que la gente no se va a quemar, o sea, una persona así pues no se quema de a gratis, ¿no? No se van a arriesgar a que, ay, pues quién sabe qué están haciendo con los millones. ¿Tú crees que no revisaban? ¿Tú crees que no auditaban ahí de repente como, hey, para dónde? Suponiendo, ¿no? Suponiendo que lo hubieran solicitado otras personas, que ellos solo son la imagen, aún así se revisa qué se hace con ese dinero. No es casualidad que, ay, mira, yo soy presidente de esta fundación y desaparecieron 160 millones. Cualquier cosa. No se van a quemar por algo así, pues. Tienen fama, tienen dinero, tienen plataforma. Entonces, yo creo que sí tuvieron mucho que ver en este desvío de recursos. Ni siquiera sé si llamarlo así, pero es lo que está pasando, ¿no? Y, bueno, pues,
yo ahora ya entiendo perfectamente por qué están tan enojados con la Cuarta Transformación, por qué están tan aferrados a los fideicomisos, por qué detestan tanto esta administración y por qué le tiran tanto si tan de izquierda se cree, ¿no? Que hay críticas válidas que se pueden hacer, pero estamos viendo que ellos están tirando por este otro lado, ¿no? Porque se están acabando con los privilegios, porque se están revisando ese tipo de cosas, y pues ya les tocaron los privilegios y los intereses, y entonces ahí ya brincaron. Yo creo que eso está pasando ahí. Gracias, gracias, Melissa. Sofía, esto mancha la reputación de estos personajes, pero más allá de eso, cuestionamientos que llevan a cabo, por ejemplo, estos mismos personajes encabezan la famosa crítica de Chapultepec, el proyecto Chapultepec. Entonces, están ahí en este activismo que pareciera un activismo que, como tú dijiste hace un momento, pierde el contacto con la población, pierde el contacto con la realidad, quizá, porque ellos están defendiendo una cantidad que parece que es normal en su ámbito, pero que si salieran de esa burbuja, quizá se dieran cuenta de que esa cantidad de dinero es excesiva, por ejemplo, para un realizador de documentales, que de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, pues han salido con sus cámaras y no han invertido un solo peso y que lo necesitarían. ¿No mancha? ¿No los mancha? ¿No los tizna, como dijera López Obrador, Sofía? A mí me parece que sí, pero sobre todo los evidencia, ¿no? Con estas críticas que, de nuevo, como mencionaba al principio, han estado manteniendo hacia la Secretaría de Cultura, no específicamente a los proyectos que elabora la Secretaría de Cultura, sino hacia quienes están encargados de, pues de todo el área administrativa, ¿no? O específicamente a la Secretaría de Cultura, ¿no? Y esto, pues, de nuevo, evidencia esta lógica de, pues, igual y que se quitara por algún escándalo mediático o por la molestia del sector cultural, y esto entre comillas, porque habría que analizar qué es esto del sector cultural, pues se pudiera, por ejemplo, descabezar a la Secretaría de Cultura y poner a otra secretaria que tal vez pudiera ser más cercana a su grupo y ahora sí estuvieran recibiendo los beneficios. Me parece que esa es muchas veces el objetivo que hay detrás de estas críticas, que más allá de ser constructivas, pues develan este tipo de intereses, ¿no? Como bien dice el presidente, cuando no suena lógico, suena metálico. Y es real porque muchas veces hemos visto que hay una ausencia de crítica constructiva que está, pues, más enfocada en, pues, de nuevo, buscar otro tipo de intereses o igual apagar esas críticas solamente para que les den beneficios quienes ahora están encabezando toda la estrategia de cultura a nivel nacional. Y creo que ahorita también es importante hablar de que en el país, al día de hoy, sigue habiendo muchas malas costumbres con estas asociaciones civiles y agrupaciones o estos grandes artistas que, hay que decirlo, ya tienen plataforma, ya son personas que han desarrollado sus carreras culturales, sus profesiones en una gran escala y que pues quieren seguir dependiendo del gobierno para sobrevivir, ¿no? Y esta es una mala costumbre que tienen las asociaciones civiles, no solamente en el área cultural, sino en las diversas áreas, y que justamente la Cuarta Transformación ha estado evidenciando, porque en la lógica del periodo neoliberal se empezaron a quitar muchas de las funciones que llevaba a cabo el gobierno, el Estado, ¿no? Que era proveer servicios públicos o bienes públicos, y que en la ausencia de estos servicios, pues lo que se hizo fue subsanarlo con el pago o el dándoles recursos a asociaciones civiles que subsanaban estas ausencias. Ahora lo que se está intentando hacer en este proceso de la Cuarta Transformación y también con la recuperación del gobierno es justamente que el Estado vuelva a tener estas capacidades para proveer a la gente de estos servicios o bienes públicos que son sumamente importantes. En el área cultural es
sumamente importante, pero además tiene como otras lógicas más, más curiosas sobre cómo se financia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, toda la cultura, ¿no? Y creo que es importante que México sí llegue a romper estas dinámicas, porque si hay una cierta mafia pues no sé, unas dinámicas que a mí me parecen un poco enfermizas y tóxicas, que no son tan productivas, porque pues obviamente los proyectos culturales deben de promover y deben de poderse solventar económicamente, pero desgraciadamente siempre han dependido de los recursos públicos y de esta forma han creado pues estas grandes compañías que pues ya de por sí estaban financiadas por estas élites, pero además también pues acaparaban todos los recursos públicos. Pero quienes eran pequeños o iban iniciando, pues no recibían los recursos y pues terminaban o trabajando para esas grandes empresas o no realizando como nuevos recursos artísticos, culturales, ¿no? Y esto pues limitaba también el desarrollo cultural del país, ¿no? Entonces creo que dentro de cultura y también pues dentro de muchas áreas del gobierno se va a tener que modificar mucho estas dinámicas que hay en el sector cultural para no solamente enseñar que el gobierno puede financiar proyectos diversos, pero sino también que puede promover en muchas escalas el desarrollo cultural, por ejemplo, para los universitarios, para los jóvenes, para compañías pequeñas, para compañías grandes, y que también les enseña a solventarse no dependiendo solamente del gobierno, ¿no? Que habrá ciertos espacios y ciertos sectores que sería importante y necesario que haya una financiamiento constante de recursos públicos, eso sí, por ejemplo, no sé, las orquestas filarmónicas de cada estado, los ballets de cada municipio, qué sé yo, ¿no? Hay ciertas áreas importantes que sí necesitan estos recursos públicos de manera permanente y que creo que es importante que los reciban, pero que también hay que entender que estas áreas se renuevan constantemente, ¿no? Entonces, habría también que darle sus claroscuros, ¿no? Pero sí romper con estas dinámicas que me parece que en el tema de Proyecto Ambulante, pues ahora sí que los desnudan completamente sobre cómo han estado operando durante muchos años. Gracias, Sofía. Yacira, nos dicen en el público, aquí en los comentarios, que 2 millones de pesos son poquitos para hacer una película, pero Ambulante no hacía películas. Era una casa productora, pero esta asociación exhibía los documentales que se realizaban en otra parte. Yo hice mi documental con mis compañeros, con recursos propios, y entonces Ambulante lo exhibe. ¿Tú cómo consideras esto, Yacira? ¿Desde qué óptica la ves? Es decir, una persona que hace un documental, porque esto es lo que hace Ambulante, no es una casa donde contrate actores, contrate luces, contrate todo esto, es nada más un festival donde se llevan a cabo exhibiciones de cine. ¿Tú cómo consideras esto, Yacira? ¿Desde qué óptica lo escrutas? Sí, es que ese es el problema, que justamente que Ambulante no hacía las películas, sino que ellos eran la plataforma para exhibirlas. Ellos eran el festival, o sea, ellos son los que organizan el evento, ¿no? Ellos van y consiguen dónde, ellos van y consiguen quien vaya, van y consiguen el lugar, pues, pero no hacen las cosas. Ese era el problema. 2 millones son poquitos para hacer una película, pero ellos no hacían la película, ellos nada más se encargaban de la publicidad, por así decirlo. Entonces creo que esta es la diferencia. Y el apoyo, esos 2 millones o esos todo ese dinero que le llegó a Ambulante, creo, a mi modo de ver, que debió haber sido en todo caso
para estas personas que sí producían las películas, que producían los documentales y luego se los mandaban a ellos. Yo no sé si Ambulante se encargó de darle algo a estas personas, que creo que no, de darle algo a estas personas para poder retransmitir sus documentales y poder exhibirlos en este festival, si recibieron algún apoyo por parte de estos fideicomisos para poder realizar sus documentales o sus películas. Pero es que ese es el problema justamente que creo le que pedían, le pedían permiso a Alejandro Ramírez, el dueño de Cinépolis, y le decían, oye, señor Alejandro Ramírez, ¿puede por favor encender las pantallas para que nosotros reproduzcamos el documental que hizo la comunidad de estudiantes en ese lugar? Y él decía, exacto. Sí, ¿y qué ponemos nosotros? Bueno, pues nosotros los traemos el documental y ustedes sus salas de cine los habilita. Oiga, pero si hay que salir allá a la calle y habilitar unas butacas, ¿lo va a hacer Ambulante? No, ya pedimos permiso allá, exacto, y ya nos dejaron. Entonces eran gestores de élite, ¿no? Exacto, ellos eran nada más los gestores, o sea, ellos por la misma imagen que tienen y las plataformas que tienen, pues haz de cuenta que prácticamente yo creo que nada más se encargaban de conseguir las cosas, como te digo, o sea, y como tú acabas de mencionarlo, consiguen el cine donde se va a transmitir, hay que llevar las películas a las comunidades, bueno, pues vamos a conseguir quien nos rente un camioncito, quien nos rente la pantalla, o nos la preste, ¿no? En el peor de los casos, quien nos lo preste o nos lo dé a un precio más económico para poder llevarlo. Vamos a conseguir el sonido, vamos a conseguir las palomitas, a conseguir. No es lo mismo que vamos a hacer la película, vamos a hacer la sala de cine, vamos a comprar los vehículos para llevarlos a las comunidades. No es lo mismo hacerlo que conseguirlo. Y Ambulante, pues eran gestores. Ellos conseguían todo gratis, por lo que podemos ver hasta el momento. Y luego ya ellos de todas maneras cobraban sus fideicomisos y cobraban todos los apoyos por parte de la federación, del estado y de todo el que lo quisiera apoyar y todo el que quisiera aceptar ser parte de esta asociación de Diego Luna y de Gael García, porque pues ellos eran la imagen y porque los logotipos iban a salir en las películas que ellos no hicieron, pero que ellos consiguieron que salieran en el cine y que ellos consiguieron que se distribuyeran para difundir la cultura, pero ellos no las hicieron, nada más fueron y pegaron los logos. Entonces, esto a mí sí me hace mucho ruido. O sea, me hace mucho ruido el hecho de que ¿qué hiciste con el dinero de los fideicomisos? ¿Qué hiciste con tanto dinero si nada más eras gestor y nada más te encargabas de conseguir las cosas? ¿O a poco todo eso les cobraron por hacer lo que hicieron en Ambulante? O sea, por exhibir las películas, ¿cuánto les cobraba Cinépolis? Creo que no, porque también era parte de los que colaboraban. ¿Les cobraban por ir a llevarlos a las comunidades? Pues que yo creo que tampoco. Eso es lo que a mí me genera ruido. ¿En qué se usó todo ese dinero? ¿En qué se usó? ¿En qué se dilapidó? Pareciera que no vamos a conocer el destino de este dinero. Y eso es lo que parece, porque todavía hay más. No lo sacamos todo, hay más dinero, más contratos y más cosas. Estamos hasta acá ya de tanto dinero, porque además vendían publicidad esta organización sin fines de lucro. Llegamos al final de los datos duros, pero no queremos despedirnos, desde luego, sin saber dónde las leemos, dónde atendemos sus publicaciones, sus análisis, todo esto que nos comparten aquí en Regeneración. Melissa, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos? Estoy en Twitter como MelishCS, @MelishCS. También si ponen Melissa Cornejo, yo creo que sí salgo ahorita, muy fácil. Y en Facebook estoy como Mel Cornejo. También estoy en TikTok, acabo de entrar. Y estoy empezando a hacer videos. Igual, mismo @, en todos lados. Y en Instagram igual. Ahí te vamos a buscar, Melissa Cornejo. Muchas gracias. Sofía Lameiro, ¿dónde te leemos? ¿Dónde atendemos tus publicaciones? Y todos estos puntos de vista reveladores que nos compartes. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muy feliz de poder estar aquí en esta mesa todos los martes. Muchas gracias a todos y a todas las que nos vieron y nos escuchan. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía. Y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Gracias, Sofía. Qué bueno es ese Sofía No Sabía. Qué bueno es. Gran nombre.
parece hasta publicidad. Ojalá, ojalá no la vea Gael ni Diego, porque van a querer venderla por ahí a grandes precios. ¿Dónde te encontramos, Yacira Handal? ¿Dónde te leemos? Vemos que tienes una gran actividad, tienes un canal, sales en televisión. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus plataformas? Gracias, Ricardo. Sí, bueno, pues ahorita estoy 100% en redes sociales. Me encuentran como NotiJazz. Estoy en Twitter, estoy en YouTube, estoy en Facebook también. Si le ponen Yacira Handal, también me van a encontrar en las otras páginas, que son más acá como de relajo, así como aparece aquí, Yacira Handal. Pero si le ponen NotiJazz, ahí encuentran todo lo de política, videos de política y demás. NotiJazz, igual con Y y con Z, ahí estamos. Te vamos a buscar, sin duda, Yacira Handal. Muchísimas gracias y nos vemos aquí el próximo martes. Gracias por su presencia.